Un nuevo decreto para restringir al máximo la venta y transporte de pólvora fue emitido por la Gobernación de Nariño. Así lo dio a conocer el titular de Gobierno Departamental. Nosotros desde la Gobernación emitiremos hoy un decreto por parte del señor Gobernador donde comprometamos de alguna manera la corresponsabilidad hacia los alcaldes de los municipios para evitar que se sigan presentando estos hechos. El decreto busca que las autoridades militares y de policía puedan actuar en el caso de presentarse la libre venta del producto en cualquier rincón de Nariño. Lo corrido del mes de diciembre ya vamos más de 2 toneladas de incautación de pólvora en diferentes lugares del departamento. Estamos trabajando con todas las autoridades para evitar de que sigan presentando estos hechos en el departamento. Asimismo, invitando a todos los entes municipales para que se acojan a estos decretos y verifiquemos que evitar la venta de pólvora en unos lugares, en unos municipios donde inclusive está permitida la venta de la misma. Por su parte, las autoridades de la salud solicitaron mayor compromiso de los padres de familia para evitar que los menores se vean afectados por el uso de la pólvora. Son niños, son adultos, sobre todo los niños que tienen pérdidas de miembros, que han mutilado después de la manipulación de esto. Los adultos que permiten esto, no piensen que estos niños van a ser en el futuro unos adultos con problemas psicológicos, con problemas de desempeño, ¿no es cierto?, con algún grado de discapacidad. No sé qué decir ante tanta permisión por parte de los familiares, de las alcaldías en los municipios. ¿Por qué no? Mi pregunta, ¿por qué no están actuando? La normatividad está ahí, es supremamente clara. ¿Por qué no se están tomando las medidas? Nariño ocupa el cuarto lugar a nivel nacional después de los departamentos de Antioquia y Valle. Bogotá ocupa el tercer lugar de quemados por pólvora en los primeros días del mes de diciembre.